Arrancamos este segundo segmento en Telenoticias Central, aquí en la pantalla de Canal 2, lo habíamos anticipado. Hoy contamos con la presencia de Miriam Martínez, quien es directora ejecutiva de la Fundación Mediterránea, a quien estamos saludando. ¿Cómo le va, Miriam? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a ustedes, al director del canal, al señor y amigo, el señor Roberto Londero. Hacemos una presentación comercial y ya comenzamos a dialogar con ella sobre el objetivo de su visita hoy a Jesús María. La vida, la solidaridad, la confianza se transmiten de persona a persona. ODE. Segunda jornada de actividades organizadas por la Municipalidad de Jesús María, en donde se le busca dar protagonismo, el protagonismo que se merece la mujer, fundamentalmente desde nuestro norte provincial, y por ahí una mujer vinculada a distintos segmentos. En este caso, lo estábamos hablando recién con Miriam fuera de micrófono, por ahí estar dentro de la Fundación Mediterránea, una fundación que por muchos años ha sido un bastión netamente masculino y donde la mujer últimamente ha tenido una importante presencia. Sí, por supuesto. De hecho, hace 27 años que trabajo en la Fundación Mediterránea y el presidente, cuando yo me incorporé, era el señor Piero Astori. Y obviamente que ahora la vicepresidenta es su hija María Pía Astori. Exacto. Realmente es muy importante la presencia de la mujer en las instituciones y nada más y nada menos como esta institución que es federal y que congrega a más de 400 empresas socias en todo el país. Y Córdoba es la sede central y después contamos con 7 filiales en todo el país. Cubrimos la región del NOA con sede en Salta, la región del NEA con sede en Misiones, la región de Cuyo con sede en Mendoza, la región del Litoral con sede en Rosario, la región del Comahue con sede en Neuquén y la región de Buenos Aires con sede en Capital Federal. Miriam, un protagonismo dentro de lo que es la actividad económica, un tema no menos importante para los argentinos, fundamentalmente porque siempre se está analizando, se está buscando experiencias de acuerdo a los resultados de cada una de estas regiones para que después puedan redundar en beneficio de toda la República Argentina. Pero decíamos recién, y también lo charlábamos antes de comenzar la nota, una mujer que llega a ocupar un cargo importante dentro de la Fundación Mediterránea, pero viniendo desde el interior del interior. Contanos un poquito de dónde sos. En realidad yo nací en la localidad de Capilla de Citón. Es una localidad que está al norte, muy cerca de Jesús María. Y bueno, yo ahí nací, me eduqué. Mi madre era la directora del colegio primario. Me educó ella hasta sexto grado. Después tuve que trasladarme a la localidad de Villa del Totoral para completar mis estudios primarios. Y por supuesto el secundario. Y sin duda alguna que bueno, el norte de la provincia de Córdoba, como digo, es parte del amor, del cariño que yo tengo en mi corazón, porque siempre busco, peleo, lucho y lo seguiré haciendo por el norte provincial, porque considero que es una potencia de esta región y que produce bienes, servicios y mucho empleo. Seguro. Genera muchísimo empleo. Y seguiremos trabajando mancomunadamente, mujeres y hombres a la par, para hacer que nuestro norte cordobés siga brillando aún más. Miriam, ¿qué lectura podemos hacer hoy de la presencia de la mujer dentro de distintos estamentos que hoy tiene la comunidad? No solamente en el ámbito de la política, sin ir más lejos, una presidenta que hace referencia permanentemente al género, la mujer en la política, la mujer en la actividad de las facultades, como docente, la mujer que prepara, la mujer que sigue siendo ama de casa, sin duda alguna. Sin lugar a dudas que la mujer tiene un gran reto por delante que considero personalmente que es continuar trabajando por las expectativas de la misma mujer, no solamente en los ámbitos privados, sino en el involucramiento en el sector público. Y para involucrarse en el sector público, como también en el privado, nosotras las mujeres debemos, aparte de capacitarnos y de formarnos, debemos tener una capacidad
para ocupar diferentes espacios que a veces la mujer ocupa, pero por ley. Nosotros tenemos que luchar y ocupar esos espacios por capacidades, por virtudes, por valores. Seguro. Esa es la manera, considero personalmente, que es la lucha permanente donde la mujer debe incluirse y tratar de incluir a otras, pero debe formarse, debe educarse profesionalmente para ocupar esos espacios. Por allí, ahí se produce el desfasaje muchas veces entre lo que es la función del hombre dentro de este tipo de instituciones y la de la mujer. La mujer tiene que estar permanentemente demostrando que está capacitada para estar. Sí, y necesita quizás más capacitación, formarse aún más. Falta, falta mucho. Incluso algunos datos estadísticos del IERAL, que es el Instituto de Investigaciones de la Fundación Mediterránea, donde trabajan más de 35 economistas en todo el país, justamente hoy les pedía la estadística y me comentaban que es muy bajo el porcentaje de la mujer joven involucrada laboralmente en la República Argentina. Eso tiene mucho que ver con la política de Estado que se está llevando a cabo. Y no con esto quiero decir que tiene que ver ni esta presidenta ni los presidentes anteriores. Estoy hablando de una política de Estado que debemos tener en cuenta que va a traer serios problemas. Y eso tiene que ver con la inclusión de la mujer. Porque con esta ley de que la mujer recibe la mayor parte de los subsidios estando en el hogar, no es bueno. Porque en algún momento eso va a terminar y la mujer tiene que involucrarse profesionalmente para trabajar. Es un comenzar de cero otra vez. Es muy difícil porque vamos a tener que entre todos educar profesionalmente a estas personas para que puedan incluirse en el trabajo. Miriam, ¿cuál es la principal reflexión, cuál es la principal experiencia que a usted le gustaría transmitir hoy a todas las mujeres que se van a dar cita allí en el Centro Cultural Cabildo? Lo que quiero transmitirles hoy es la gran esperanza, como dice la canción de Diego Torres, mi corazón esperanza. Problemas tenemos todos los días, pero el mundo está quieto y espera que nosotros cambiemos. Nosotras y nosotros debemos todos juntos, unidos, hacer que esta esperanza resurja de los corazones de cada uno de nosotros, porque tiene que cambiar, tiene que modificarse. Todos tenemos que tener un trabajo digno, vivir dignamente, darle de comer a nuestros hijos, cuidar de los enfermos, que cada persona tenga lo que el derecho le corresponde por el solo hecho de ser persona. ¿Usted concibe que haya niños en la República Argentina que estén en el estado de desnutrición que tenemos? Es imposible. No debería pasar eso. Eso es un pecado grave, es un pecado mortal. Y tiene que ver con nosotras las mujeres, con los dirigentes, con todas las instituciones que también deben involucrarse y trabajar fuertemente para erradicar ese tipo de flagelos. Miriam, le queremos agradecer infinitamente la deferencia de haber venido primero al canal antes de la conferencia. Sabemos que la están esperando allí en el Centro Cultural Cabildo. Simplemente decirle que cuenta con este medio de comunicación, las puertas abiertas para contar, seguir contando las experiencias. Recién le decíamos también fuera de micrófono la posibilidad de incluir alguna columna semanal para la radio. Así que seguramente lo vamos a hablar con Roberto allí para poder tenerla como protagonista diariamente a través de nuestro medio de comunicación. Muchísimas gracias. Un honor. Ahí estaba la palabra de Miriam Martínez, quien es directora ejecutiva de la Fundación Mediterránea. En un instante nada más estará disertando en el Centro Cultural Cabildo, en el Auditorio Da Vinci. Nos vamos a la pausa en Telenoticias, ya venimos con más actualidad.